mis amores, vamos a empezar a tejer nuestros tulipanes del Día del Amor y de la Amistad y vamos a utilizar lana rosa y lana verde, ¿sí? La lana verde para la parte de las hojitas y la lana rosa para el cuerpo del tulipán. Y este tulipán lo podemos usar como una florcita para decorar o en este caso que yo lo voy a poner para que sea el adorno de un lapicero. Ahora lo van a ver, o también puede ser de un lápiz, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con la lana rosa que está indicada para un gancho de 6 milímetros, pero yo voy a trabajar con un gancho de 5 milímetros de grosor. Bien, vamos a empezar de la siguiente manera. Dejamos un cabito largo de lana, como unos 10 centímetros. Envolvemos en nuestro dedito para colocar el primer punto. Y vamos a tejer 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Vamos a la primera cadenita que hemos tejido, ¿sí? Y hacemos un puntito deslizado. Ahora, dentro de estas 4 cadenitas vamos a tejer 6 medios puntos. Aquí empezamos con una cadenita que no cuenta y acá los medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Ahí está. Ahora vamos a ir a la cadenita de aquí, o al primer puntito, mejor, y vamos a tejer un puntito deslizado. Ahí está. Hemos cerrado como una especie de pocito. Bien, una vez que hemos cerrado esto, aquí en el primer lugar donde hemos puesto el primer puntito, vamos a poner un marcador y vamos a ir de puntito en puntito tejiendo, perdón, el doble de puntos en cada espacio, ¿sí? Entonces voy a ir a este primer espacio y voy a poner uno, medio punto y un segundo medio punto, así, dos medios puntos en cada espacio, vamos a duplicar hasta tener 12, ¿sí? Dos, en el otro espacio dos más, serían 4, en el otro espacio dos más, serían 6, en el otro espacio dos más, serían 8, y así por toda la vuelta vamos a completar los 12, ¿sí? 2 más, 10. Ponemos esto para acá. Y aquí 2 más, 11 y 12. Y terminamos esta carrera. Bien, una vez que hemos terminado ya esta carrera donde hemos duplicado los puntos, vamos a retirar nuestro marcador y vamos a empezar con la otra carrera. Aquí en el mismo agujerito, en el siguiente, perdón, agujerito, vamos a poner un aumento. 1 y 2, ¿sí? Y colocamos en el primer puntito que hemos tejido nuestro marcador. En el siguiente agujerito vamos a poner solo un punto bajo y en el que sigue 2, 1 y 2, y en el otro solo 1, y así vamos a ir por toda la carrera poniendo en un agujerito un aumento y en el otro un punto solito, aumento y en el que sigue un punto solito, así hasta llegar al marcador. Bien, así llegué aquí, como hemos estado poniendo aumento y un punto solito. Bueno, aquí voy a poner otro aumento empezando la carrera, dejo un puntito, pongo mi marcador, ¿sí? Y el otro puntito que pertenece al aumento en el mismo lugar, porque el aumento son dos puntos juntos en el mismo lugar. Y en esta carrera vamos a tejer aumento, dos puntos por separado. Uno en este agujerito, el otro en el siguiente agujerito y luego aumento. Y así continuamos. Dos puntos por separado y aumento. Noten que el aumento es siempre dos puntos en el mismo agujerito. Así hasta llegar al marcador. Bien, ya estoy aquí, terminé esta que viene siendo la carrera 4. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? A partir de la carrera 5, donde tenemos aquí el marcador, vamos a tejer ya sin aumento, ¿sí? Vamos a tejer solamente un puntito por cada agujerito. Entonces, tejo aquí y pongo mi marcador para saber que es allí. Y voy a continuar. Esta es mi carrera número 5 y voy a tejer hasta la carrera número 12, ¿sí? De vuelta todo, miren así, de vuelta en vuelta. Un puntito en cada espacio, sin aumentos.
Es mi vuelta 5, voy a pasar luego por aquí la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Cuando llegue aquí hasta la vuelta 12, allí nos encontramos. Bien, amores, ya estoy aquí en la vuelta número 12. Aquí vamos a iniciar la vuelta número 13, ¿sí? Y vamos a tejer los aumentos en esta parte, poniendo aquí, en este primer espacio, un aumento. Vamos a poner nuestra marquita en el primer punto de este aumento. Y luego dos por separado. Uno y dos. Aumento aquí. Dos juntos. Y dos por separado. Uno y dos. Y otra vez aumento. Dos en el mismo lugar. Y dos por separado. Así vamos a ir tejiendo hasta llegar aquí. Bien, terminamos esta vuelta número 13. Vamos a sacar nuestro marcador para iniciar la vuelta número 14, donde vamos a poner tres puntos por separado. Uno, vamos a poner el marcador, no podemos olvidarnos. Wow, aquí está. Y seguimos el segundo por separado y el tercer punto por separado. Entonces hemos puesto tres puntos separados, aumento aquí. Uno y dos. Y continuamos tres puntos separados. Uno, dos, tres y aumento. Uno y dos en el mismo lugar. Y tres separados. Uno, dos, tres. Y así nos vamos por toda la vuelta hasta llegar al marcador. Y esto se va abriendo así un poquito. Así continuamos. Bien, terminamos aquí esta vuelta. Y vamos a tejer un punto en cada agujerito. Solo uno en cada uno. Hasta dar toda la vuelta, ¿sí? Aquí no hay nada de complicaciones, ni tenemos que ir contando. Tejemos muy relajadas un puntito o un medio punto en cada espacio, así por toda la vuelta, mis amores, hasta llegar aquí. Bien, chicas, ya llegué aquí, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es retirar mi marcador. Y aquí solo tejeré un puntito deslizado, ¿sí? Hemos utilizado 15 vueltas o hemos tejido 15 vueltas. Y vamos a dejar la colita larga de la lana, como de un medio metro, porque con ella vamos a coser al final. Aquí simplemente vamos a retirar así y listo. Ya está formándose nuestro tulipán. La verdad es que el color de la lana es el rosa encendido, pero aquí no sé por qué se ve tan clarito. Bueno, es el momento en que la vamos a rellenar. Yo voy a utilizar material reciclado, como les mostré la vez pasada. La lana es bastante gruesa, el tejido es tupido, así que no se va a ver el color. Y voy a utilizar estas tirillas que realicé de una camiseta. Sí, les dije, la lavé muy lavadita, la hice secar muy bien. Y la voy a utilizar, la corté así como tiritas para que no se haga bultoso. Sí, como es un material bastante suave, es algodón, entonces pues no hay problema. Vamos a llenar bien, ustedes pueden usar también cualquiera de esos rellenos que utilizamos pues para los peluches, para los amigurumis, ¿sí? Voy a utilizar mi aguja lanera aquí para poder cerrar nuestra florcita. Bien, estaba olvidando algo, que voy a ponerle este palito por aquí. Entonces, miren, no había retirado tampoco el marcador del centro. Al poner este palito tengo que sacar el relleno, ¿ya? Yo lo estaba haciendo antes, vamos a quitarlo, porque si no, nuestro tulipán no va a tener base. Bien, y vamos a tratar de remangar así un poquitín. Este es un palito de paliglobo, pero también podrían acá usar un lápiz o un lapicero, ¿sí? Entonces vamos a dejar la colita un poquito hacia arriba, como un centímetro más o menos, y vamos a ponerle silicón caliente a todo alrededor, como para que cuando se seque, pues quede muy estable, no se mueva, ¿sí? Ahí está, así. Y vamos a esperar que se seque con el palito sin moverlo allí. Esperamos que se seque por unos minutitos. Bien, miren, una vez que ya endureció muy bien la silicona, lo que vamos a hacer es volver esto a su lugar con mucho cuidado, ¿sí?
Ya está bien seca la silicona o el silicón caliente y vamos a rellenar nuestro tulipán. Como les decía, con el relleno que ustedes quieran ponerle. Yo le voy a poner este rellenito porque no he conseguido del otro y porque me gusta reciclar. Entonces aquí justo miren donde tenemos ya la lanita, pues yo ensarté mi aguja y vamos a pasar así, calculando que nos quede en la mitad, ¿sí? La mitad para acá y la mitad para acá. Entonces vamos a pasar así, por aquí, presionando hacia abajo nuestro rellenito y cosemos así. Y volvemos a pasar y volvemos a asegurar. ¿Sí? Luego que hemos hecho esto, vamos a presionar así, miren, llevando el rellenito hacia adentro, así para que no se vea. Aquí también. Y de aquí vamos a pasar para acá, a la mitad del espacio que tenemos aquí, ¿sí? Y lo mismo por acá. Y juntamos, ven que el relleno no se va a notar. Y vamos por un ladito tomando ya las cuatro piezas del tejido. Y otra vez por aquí. Así, miren qué seguro queda con sus cuatro pétalos, ¿sí? Ahora, una vez que hemos hecho esto, vamos a dar una puntadita aquí para asegurar. ¿Sí? Allí ajustamos bien, 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 bien. Y esta hebrita la vamos a introducir por aquí, muy cerquita donde nace la lana. Y la vamos a llevar así, por aquí, con mucho cuidado, para sacarla por aquí. Ajustamos un poquito para que se quede dentro luego que regresamos el tejido a su lugar. Bien, le damos la formita que queremos a nuestro tulipán y así va quedando. Ahora vamos a armar la parte de las hojitas, ¿sí? Así lo abrimos bonito, como si fuera una estrellita, miren así. Y ahí está su cuerpito. Bien, vamos a armar las hojitas. Bien, chicas, para tejer las hojitas ya es algo mucho más fácil, ¿sí? Vamos a dejar una colita larga de lanita. Siempre me gusta hacerlo por comodidad. Y vamos a poner el nudito. Y vamos a tejer, en mi caso solo 20 cadenitas, pues dependerá el largo que le quieras dar a la hoja, pero con 20 creo que está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿sí? Una vez que ya tenemos las 20 cadenitas, a esta cadenita no, sino a la que está detrás, vamos a ingresar así con el ganchillo y vamos a tejer medio puntito, ¿sí? En la que sigue también medio puntito, es decir, dos medios puntitos y luego dos medios puntos altos en las dos que siguen. Aquí, medio punto alto, es decir, pasamos los tres cabitos y en la que sigue otra vez medio punto alto. Y pasamos. Ahora vamos a completar el resto de cadenitas tejiendo puntos altos. Así. Un punto alto en cada cadenita. Hasta ir al final de esta cadenita, todo con puntos altos. Bien, chicas, miren, ya hemos tejido los puntos altos hasta el último espacio. Ahora en este último espacio que hemos tejido, vamos a entrar nuevamente y vamos a tejer un punto bajo. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Aquí mismo, donde hemos tejido el punto alto, allí, un punto bajo. Damos la vuelta a nuestro tejido y en cada espacio que hay vamos a tejer un punto bajo. Así. Miren. Aquí se ven estas como hebritas, pues allí le picamos debajo de la hebrita y ahí tejemos el punto bajo. Así nos vamos por todo el tejido, miren, así se va a ver. Así nos vamos hasta llegar aquí a la puntita. Continuamos.
Bien, chicas, acabo de tejer en el último espacio y ahora voy a pasar sobre estos puntos, ¿sí? En los espacios de punto que están aquí. También medio punto en cada uno. O puntos bajos también, como se le conoce. Por todo el espacio. Así. Hasta llegar aquí. Y bien, mis amores, llegué al último espacio, ¿sí? Aquí está. En la cadenita que sigue voy a tejer un punto raso. Solo para cerrar, ¿sí? Vamos a cortar nuestra lanita, retiramos el excedente. Luego vamos a ocultar las hebritas y ya está nuestra hojita, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es tejer dos hojitas iguales que esta. Bien, una vez que ya tenemos nuestras hojitas, vamos a tejer lo que va a cubrir el tallito, ¿sí? Para lo cual vamos a dejar un cabito de lana como siempre así. Y vamos a tejer solamente cadenitas, nada más que cadenitas. Dependiendo del largo del tallo, de tu lápiz, lapicero o lo que vayas a utilizar, ¿sí? Tú puedes tejer el largo. Así que vamos a empezar a envolver por aquí, así que si queda muy largo simplemente lo destejemos y ya. Ni siquiera vamos a cortar la hebrita de la lana hasta el final para no desperdiciarla. Yo estoy usando el ganchillo 5, igual el que usé para poder tejer el tulipán, pero si tú deseas que esto quede más tupidito, más ajustadito, puedes usar un ganchillo de un número menor. Yo voy a tejer aproximadamente 2 metros para ver si con ello me alcanza, ¿sí? Continuamos. Bien, chicas, miren, una vez que ya hemos tejido nuestras cadenitas aproximadamente 2 metros y no he cortado, ¿sí? Aquí tengo la lana, no he cortado, he dejado ahí nada más el punto alargadito. Por si es mucho, lo destejo y si me falta, sigo tejiendo, ¿sí? Entonces voy a asegurar acá bien el inicio y voy a tomar mi pistola de silicón caliente. Y lo que voy a hacer acá es poner así, miren, una línea de silicona. Solo un poquitito. Y allí voy a colocar la cadenita. Le voy a dar suavemente la vuelta. Allí. De pasada esta hebrita también. Sigo colocando. Para que acá se haga un poquito gruesito, ¿sí? En la parte de la base de nuestra florcita. Bueno, estoy nomás. Ahí está. Luego vamos a retirar todas esas hebritas que nos van quedando y ya vamos como bajando, mis amores, ¿sí? Para cubrir esta parte que se secó, la podemos retirar con el silicón, no hay problema porque se puede quitar. Y vamos a estirar esta hebrita así y vamos a ir poniendo tramos cortitos nada más, como de 2 centímetros, y le vamos dando la vuelta para cubrir con nuestra cadena. También lo pueden hacer con la pura lana, pero a mí me parece que así se ve más bonito. Aparte que le da grosor al tallito y pues se ve más delicado. Ahí está. Miren, ahí va quedando. Así vamos a ir. Ya esto lo podemos cortar porque ya está seguro. Así vamos a ir hasta la parte de abajo. Lo más pegadito que podemos, ¿sí? Lo más pegadito para que no se vea el plástico o del soporte este o del lapicero que están forrando, porque también puede ser, como les dije ya, con un lápiz, un lapicero, una pluma, ¿sí? Bien. Así. Así vamos a forrar nuestro tulipán. Si es el lapicero, vamos a dejar un espacio para que le quede la tapita, ¿sí? Si la tapita es hasta aquí, pues solo hasta aquí nada más forramos. Si es un palito o paliglobo como el mío, vamos a hacerlo todo hasta abajo, ¿sí? Miren, chicas, ya estoy aquí en la punta y pues me sobró, vamos a retirar esto, espérenme. Me sobró bastante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que les decía, simplemente voy a desatar hasta llegar a la medida. ¿Sí? Una vez que estoy aquí, voy a cortar larga la colita, voy a pasar así el último puntito
Y voy a poner un poquitín aquí donde falta de silicón. Y con la lanita nada más voy a tratar de envolver aquí. Así. Asegurando el final, ¿sí? Por aquí está mi aguja lanera. Voy a usar este ganchillo delgadito. Para ver si puedo. No, no se puede con esto. Vamos a hacerlo con una agujita. Si puedo introducir este poquitín aquí en el agujerito del paliglobo. Ahí lo voy a ir introduciendo. También lo podemos hacer así, si no se puede, con una gotita pequeñita, porque la silicona luego se pone blanca. Y con cuidado de no quemarnos, así, ya está. Hemos asegurado el final, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestras hojitas que tienen dos lados. La parte con puntita, que es donde empezamos, y la parte redondeada, ¿sí? La parte con puntita va a ir hacia abajo y la parte redondeada va a ir hacia arriba. Más o menos esta distancia, miren que hay aquí. La mitad de la florcita más o menos va a ir cubierta. Entonces vamos a poner aquí un poco de silicón. Y vamos a colocar aquí nuestra hojita. Y luego ya por aquí. La verdad es que el silicón, como lo tengo con el enchufe para el otro lado, pues me dificulta un poquito acá. Pero vamos a hacerlo con cuidadito. Pegamos aquí y bajamos así. Cuidado de no quemarnos, ¿sí? Bien. El otro, igual buscamos la puntita que va para abajo. El otro va a ir acá. Son tres nada más, ¿sí? Y el otro va a ir en este lado. Entonces lo ubicamos como calculando la tercera parte, que es por aquí. El silicón a la misma altura, calculando la florcita, la hojita, ahí está. Y una vez que hemos colocado ahí, pegamos aquí abajo también. Ahí está. Y ahora en este lado de acá, recuerden la puntita hacia abajo. Y la otra hojita la pegamos acá. Ya van quedando nuestros tulipanes. Luego vamos a retirar todas estas hebritas que nos quedan. Miren, este como que me quedó muy chiquito. Voy a despegarlo un poquito. El final nada más para alargarlo más, ¿sí? No pasa nada, chicas. No se asusten. Que todo tiene solución. Entonces lo estiramos un poquito como es tejido seda. Y lo cerramos en su lugar. Ahí está. Miren cómo se encuentra, ¿sí? Todas las hojitas y queda muy abierto, le ponemos unas gotitas allí y lo volvemos a cerrar. No tenemos problema con eso, ¿sí? Y miren, así es como queda nuestro hermoso tulipán, lindo, romántico y listo para obsequiarlo a esa persona especial. Ahí está, mis amores, para que lo vean más de cerca. Si les gustó, no se olviden de tejerlo y pueden realizarlo en el color de su preferencia. Muchísimas gracias por acompañarme. Un beso a cada una de ustedes y que Dios nos bendiga a todos. Bye, bye.